La profesora Susana Campos será candidata a intendente de cara a las próximas elecciones del mes de octubre. Abrieron su local partidario, nos invitó, participamos y charlamos con ella. Una gran alegría de poder abrir nuestro espacio donde podemos recibir a todos los vecinos sin distinción de ningún tipo, ni de ideologías políticas, de ideologías religiosas, de nada, sino que acá hay algo muy importante. Hay un gran objetivo, que es el bienestar colectivo. Para lograr el bienestar colectivo de nuestro pueblo, lo que necesitamos es escuchar a la gente necesita ser escuchada, porque uno tiene que ver, la gente tiene que ver reflejado en el proyecto de gobierno cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones. Susana, sabemos que sos una persona de bien, que sos muy querida por tus ex alumnos, que me imagino que serán alumnos para toda la vida, y que de alguna manera, también dedicado al amor que tenés por los animales y eso, te juega mucho a favor, digamos, más allá de lo que van a ser las representatividades institucionales a las cuales perseguís, ¿no? Mira, yo digo que cada uno tiene una trayectoria de vida y uno en la vida va sembrando. Después habrá qué cosecha, ¿verdad? Lo que sí sé y que creo que la persona que me conoce sabe que si asumo un compromiso, lo asumo porque sé que lo voy a hacer. Todavía soy de esas personas que creen la palabra. Entonces, bueno, mis alumnos siempre han sido una parte muy importante en mi vida. Mi compromiso con Pico Truncado, en todo lo que puedo ayudar, en todo lo que puedo estar, lo que puedo aportar, porque creo que uno se tiene que ser partícipe de esta comunidad, siempre lo he hecho. Y hoy me toca este gran desafío y lo hago, pero con un profundo amor y lo hago con una gran responsabilidad. Más allá del escenario político que se presente, digamos, no solamente con los candidatos a intendentes, concejales de aquí, de Pico Truncado, sino también a nivel provincial, donde todavía no está bien definido cuál va a ser el escenario político en el cual se va a jugar, ¿no? Hay algunos que dicen que va a recusarse esto de la ley de lemas, otros dicen que va para el frente. La verdad que eso, bueno, ojalá pudiéramos tener una definición pronta, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos con Eduardo Costa, estamos en el frente con él, venimos trabajando de hace mucho tiempo con los equipos técnicos del año pasado, venimos trabajando muchísimo. Yo he tenido un gran apoyo y una gran enseñanza de una gran mujer, que es Hilda. Hilda ha demostrado aparte de ser una gran mujer, una gran trabajadora, comprometida totalmente con la función que le ha tocado desempeñar, y para mí un gran ejemplo. Entonces, es uno de mis grandes apoyos, Hilda, acá en la localidad. Y Eduardo, por supuesto, en la provincia, con todos sus equipos técnicos y con gente que, bueno, que se acerca, que participa, que te ayuda, te orienta, gente idónea en un área, en el otro área. O sea que en realidad estamos conformando un gran equipo y pensando siempre en el bien de todos. Predomina la juventud, digamos, va a tener su espacio merecido. Muchos hablan de que tiene que llegar sangre nueva, de que pueden aportar mucho los jóvenes. ¿Qué es lo que opinás en cuanto a tu equipo de trabajo interno puntualmente? Para mí los jóvenes son esencial. Los chicos son creativos, espontáneos e innovadores. Sin filtros, le digo yo. Para mí los chicos, eso por supuesto que tienen un espacio amplio, porque las cosas que hacen, que piensan, los chicos no son los chicos de antes como éramos nosotros a los 16, 17 años. Los chicos de ahora tienen muchísima información, pensamiento crítico, son constructivos. Pensamiento propio. Claro, pensamiento propio, o sea, nadie los puede llevar de una oreja. Entonces, sí, es un espacio fundamental, los chicos son... bueno, aparte yo siempre les digo, me mantengo como me mantengo gracias a eso, con este espíritu. ¿En quién depositas la confianza para que te lleve a un buen resultado en el mes de octubre? Que no falta tanto. Yo creo que uno transmite y transmite con el ejemplo. Para mí el ejemplo no es lo más importante, es lo único. Por lo tanto, la confianza la deposito en cada uno de esos vecinos que me abre la puerta, que uno puede tener la tranquilidad moral, que cada puerta que golpee la van a abrir, y a lo sumo te podrán decir, mira Susana, no me interesa tu proyecto, y es totalmente respetable. Pero todos los vecinos que me quieran escuchar, todos los vecinos que quieran ser escuchados, tienen esta... bueno, lo podemos hacer, y yo confío en los vecinos, confío en los jóvenes, confío en la gente adulta, confío en los abuelos. Porque nuestros abuelos también necesitan, y en eso estamos trabajando muchísimo, en un gran proyecto de prevención y de contención para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos, para nuestros abuelos.